Independiente Medellín, Formas Íntimas, ya está en Quito para afrontar su participación en el Grupo D de la Copa Libertadores Femenina. Acompañamos al elenco antioqueño en su partida rumbo al sueño copero. Con pequeños detalles y otros gestos de despedida, el plantel de Independiente Medellín Formas Íntimas viajó a Quito, Ecuador, para afrontar la Copa Libertadores Femenina. Estamos en un muy buen nivel y qué bueno poder terminar el año en una Copa Libertadores, que es algo que es nuestra Champions, ¿no? Entonces hay que estar muy felices, muy motivadas y con toda la ilusión de traernos esa Copa a casa. La mayoría de jugadoras del equipo rojo son la base del club Formas Íntimas, que participó en las primeras ediciones del torneo continental y que saben cómo jugar una Libertadores Femenina. Es un torneo bastante corto, aunque este año se aumentaron la participación de los equipos. Jugaremos la fase de grupos, luego viene cuartos de final, muerte súbita, semifinal y final, queriendo Dios, para estar jugándola a finales de este mes. El técnico Carlos Paniagua tuvo una semana de trabajo para preparar el torneo y recuperó a la delantera Mayra Ramírez. Venía trabajando fuertemente, esta lesión fue hace aproximadamente un mes, y ya tuvimos esa buena noticia del departamento médico que la podíamos inscribir y podíamos contar con ella para la Copa. 20 jugadoras de Independiente Medellín Formas Íntimas ya están en Quito, Ecuador, donde alistarán el debut de este sábado por el Grupo B ante Distrital Majes de Perú.